Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy nos toca preparar ya una receta para la Navidad y como ya estamos en época de turrones, hoy os vengo a traer una riquísima tarta de turrón Suchar. Vamos a prepararla con Thermomix y ya veréis que es súper sencilla de hacer. Así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos ya con la preparación de la receta. La lista completa de ingredientes para un molde de 20 centímetros de diámetro os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será poner las galletas María en el vaso y vamos a triturarlas programando 8 segundos en velocidad 8. Después vamos a añadir la mantequilla que habremos derretido previamente en el microondas durante aproximadamente 30 segundos. Y con ayuda de una espátula bajamos los restos de las galletas que se hayan podido quedar en las paredes del vaso hacia el fondo. Ahora vamos a mezclar las galletas con la mantequilla programando 5 segundos en velocidad 3. Vertemos la mezcla en el molde, que si es necesario tendremos preparado con papel de horno para que después sea más fácil desmoldarlo. En mi caso tenía papel de horno solo abajo porque las paredes se despega bastante bien. Aplastamos con ayuda de las manos bien la base hasta que quede compacta y lo llevamos a la nevera. Ahora vamos a preparar el relleno de la tarta. Para ello, sin falta de lavar el vaso, ponemos una tableta de turrón de Suchar cortada en trozos en el vaso y también vamos a añadir medio litro de nata para montar, que tiene que ser la de al menos el 35% de materia grasa. También vamos a poner un vaso o unos 200 ml de leche entera y 3 cucharadas de azúcar. Y ahora, para que la tarta nos quede bien con cuerpo, vamos a echarle 2 sobres de cuajada. Ahora vamos a cocinarlo todo programando 10 minutos, 90 grados y velocidad 5. Al principio veréis que la Thermomix se menea bastante por lo duro que está el turrón, pero al cabo de unos segundos ya veréis que se deja de menear, así que solo la tenéis que vigilar durante los primeros segundos. Cuando ya tengamos la mezcla hecha, cogemos el molde de la nevera y colocamos una cuchara con el culo hacia arriba y dejamos caer el relleno de la tarta sobre la cuchara para que se vaya enfriando y no caiga directamente sobre las galletas y deshaga la base. Vamos a llevarlo a la nevera un mínimo de 8 horas, aunque mejor de un día para otro. Y una vez pasado ese tiempo, vamos a desmoldarla. Mi molde se desmolda muy fácil con ayuda de un vaso. Después la vamos a decorar al gusto. Yo utilicé un poco más de turrón y unos sprinkles muy bonitos que la verdad que iban con la tonalidad perfecta de la tarta. Yo estos sprinkles en concreto los encontré en el Lidl, pero también tenéis en otras superficies parecidos. Y ahora os voy a enseñar el corte, ya veréis qué jugosa queda por dentro y muy muy cremosa. La verdad es que tiene un sabor súper suave, que no se hace demasiado empalagoso y que es ideal para comer el turrón de otra manera o para cuando se acabe la Navidad y os sobre turrón, también podéis hacer esta tarta con él, porque la verdad es que queda riquísima y como os digo tiene un sabor muy muy suave. Y ya veréis ahora sí lo cremosa que queda. Es una delicia y ya visteis que era súper sencilla de preparar. ¿Qué te ha parecido la receta de esta tarta de turrón Suchar hecha con Thermomix? Ya visteis que fue muy sencilla de hacer y además no hemos necesitado horno para prepararla, por lo que todavía es más sencillo. Y si te ha gustado, no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y activa la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que las tienes abajo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram, que es saltando_la_dieta, porque por ahí serás el primero en enterarte de cuándo he subido una nueva receta y también ahí tengo recetas distintas a las que subo en YouTube. Y también recordarte que tengo un Instagram con recetas un poco más saludables que se llama Hoy no me salto la dieta. Recuerda que tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos en el próximo vídeo con una nueva video receta.